En atención a una denuncia ciudadana, en un vehículo estacionado en la colonia Ramón López Velarde de la delegación de La Mesa, se aseguró un fusil tipo Barrett calibre 50 milímetros, un fusil marca CN Romar calibre 7.62 por 39 milímetros, tres granadas de mano defensivas, bueno, de diverso tipo, dos son defensivas y una ofensiva, 79 cargadores de diferentes calibres y 2.205 cartuchos de diferentes calibres, también armamento de utilería, un lanzacohetes con tres cohetes que son de utilería y un vehículo que está aquí presente. El detenido responde al nombre de Héctor Manuel Muñoz Solís y se encuentra, ¿verdad?, pertenece a una célula delictiva de Sinaloa. El día 20 de abril, apenas, hoy es 7 de mayo, 15 días hace que tuvimos un evento similar, si ustedes recuerdan, respecto al aseguramiento de otra arma tipo barre, así como una ametralladora sin modelo calibre 7.62. Es el segundo evento, pues, relativo a las armas que han sido aseguradas a la delincuencia organizada. En el aseguramiento anterior fueron 176 cargadores, sumados a los que están ahorita son más de 200 cargadores. Sin embargo, como ustedes ven, los cargadores no pertenecen al barre, sino son de otro tipo de armas, como R-15, AK-47, que esto nos dice, y estamos haciendo actividades necesarias para localizar todo el armamento al que corresponden los cargadores que hemos asegurado. Normalmente, cuando se compra un arma de cualquier calibre, un arma viene con dos, tres cargadores, es como la venden. Si compra usted una pistola en forma legal, obviamente casi siempre viene con dos, tres cargadores. Si estamos asegurando un gran número de cargadores, debe haber las armas que corresponden a esos cargadores, es lo más lógico. Entonces, de ahí hacemos estas deducciones.